Por su forma de respirar, lo que iba a venir cuando bebía. No creyera que ahora el conejo era él. No pasa nada, hermana. Me resbalé. No pasa nada. Cuando salga me va a esperar. ¿Qué pasa? ¿Tienes envidia? ¿Te quiere tanto como su mujer? Magdalena. ¿Qué mujer? Dime qué mujer. ¿Su mujer? ¿Me vas a decir que no lo sabías? Eso no es verdad. Él nunca me ha hablado de ninguna mujer. Él me quiere. Y a lo mejor se ha quedado viudo hace poco. ¡Viudo! Ese es el espero. Por el tierno, andamos. Yo recito un par de poemas. Pero después se la saca como todos. Déjame en paz, Magdalena. Eres una víbora. Eres una mala persona. Eres una hija de... ¿Una puta? Por eso te lo digo, porque soy puta. Y lo conozco bien. Deja de comportarte de esa manera tan absurda y preocupada por ti. Pregúntate por qué tu familia se va a Francia. ¡Deja mi familia en paz! Yo también me merecía así. Y cuando estén instalados me escriben. Y yo...
verdad, no te preocupes, todo va a estar bien. Y le das muchos besos, que el cariño sí lo entiende. Y dile que nos santemen estaré con ella, por favor. Dime la verdad. Gracias por el abogado, tía. ¿Estás seguro que me sacará pronto de aquí? Relacionarse, a quererse y a odiarse. ¿Ya?